Asimismo, estamos por esta causa del un video donde una niña habría, o sea, fue maltratada y se sospecha que habría sido la madrastra. Queremos saber cómo continúan estas investigaciones, doctora, por eso estamos en comunicación con usted. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Estamos realizando todas las diligencias investigativas y está todavía pendiente la declaración indagatoria que solicitaron los abogados de los denunciados y solicitada para el lunes. El lunes es la declaración indagatoria de la madrastra, sería, doctora. Y del padre. Ah, del padre. ¿Ambos se exponen a alguna imputación? Todavía no hay imputación en el caso, doctora. Todavía no, posterior a eso el Ministerio Público estaría tomando las decisiones. Y en el caso del padre, ¿por qué hecho sería, doctora? Violación del deber de cuidado y maltrato un niño, pero en la parte homicida. Entiendo. Y con respecto a la señora, doctora. Estábamos con maltrato, pero también podría ser violencia familiar. Ah, ahí la pena ya cambia, ¿verdad? Así mismo. Doctora, y con respecto a la madrastra, me acuerdo que la semana pasada dabas declaraciones de que se iba a investigar si, ya que ella tenía otros hijos más y había otros hijos también que estaban siendo violentados. ¿Qué se sabe al respecto sobre eso, doctora? No, ninguna noticia todavía con relación a eso. Estaríamos esperando si es que la Defensoría de la Niñez encuentra esa situación. Ya. Entiendo. En las redes por lo menos causó bastante impacto ¿cómo se llaman? Las filmaciones que hubo sobre ese caso. Pero con respecto a la madre también, ¿no? Esa investigación usted no tiene. No, yo no tengo esa investigación, está a cargo de otra unidad fiscal. ¿Y la criatura? ¿Qué pasó con esta criatura, doctora, finalmente? La niña está con la abuela. Con la abuela, materna, paterna. Materna. Ah, sí, porque de repente también al final tanto la madre como los padres estarían siendo investigados, entonces cómo queda la pobre criatura también. Así mismo. Un hecho Y muy... de los otros niños también es la misma cosa. A Por lo que eso están que hay que ir expuestos. haciendo tomando con mucho cuidado, ¿verdad? Porque son tres niños. Esa situación hay que ir estudiando, ¿verdad? Y después, por supuesto, estamos llevando luego con mucho ímpetu la investigación de la parte penal, ¿verdad? Todos son menores de edad, doctora. Todos chiquitos. ¿Y esta niña maltratada cuántos años tiene, doctora? 9 años Nueve. ahora. Qué terrible, un caso muy denso que te toca investigar también, doctora. Sí, no es el primero, pero sí. Bueno. Sí, hay muchos casos así de maltrato, de abusos, que primero se dan en un hogar, después son llevados en otro lugar y vuelve a pasar las mismas situaciones. Los niños son muy vulnerables, por eso que siempre hay que estar al cuidado, ¿verdad? Y en el caso de esta criatura, doctora, ¿qué se tiene algún tratamiento psicológico, qué se le hace? Pues, supongo que también le ha de traumar esta situación de repente. Claro, él tiene un tratamiento psicológico a raíz de que ella estaba luego ya con otra causa que se inició a la madre, ¿verdad? Siempre está con el seguimiento psicológico, por decirlo, ¿verdad? Y ahora se le hizo una contención en el Ministerio Público y ya también ya conseguimos la fecha para la realización del estudio victimológico. Que va a ser también la otra semana, si no me equivoco, el lunes también. Se va a hacer el estudio victimológico. Claro, el estudio victimológico ya es algo más, el primero que se le realizó fue una contención y relato de eso, y es que la niña quiere hablar y decir algo, ¿verdad? Generalmente hablan muy poco, asegurando que se le saca de su lugar de donde estaba en el colegio ese día. Y después de así, el estudio victimológico ya es algo más profundo, en donde la psicóloga ya va a evaluar si es que en una entrevista es suficiente, a veces son dos o tres entrevistas, de acuerdo a cada chico, de acuerdo a la edad
a veces de acuerdo al daño de cada chico. Entonces, son ellos los que evalúan esa situación. Y tercera parte ya sería si es el psicólogo cree conveniente que hace también la declaración del menor a través de la cámara CESE para ya no volver a revictimizarlo nuevamente. Y en especial en este caso tenemos que tener mucho cuidado porque justamente eso ya manifestó la madre, de que justamente ella está cansada de los estudios que se le hacen porque siempre se le hace en el Poder Judicial, en la Fiscalía, son varias partes. Entonces ahora yo voy a comunicar por nota tanto a la Defensoría de la Niñez como al juzgado donde ya fue judicializado, es con el juzgado de la Niñez, también poniendo a conocimiento de que ya el Ministerio Público le va a realizar ese estudio victimológico para Así. que ellos no le vuelvan a tomar otra vez. O sea que se use la misma, los mismos resultados nomás ya, ¿verdad? Claro, Sí. así es. Y Es bueno. muchas veces porque estamos en desconocimiento de si son en diferentes juzgados, diferentes fiscalías, entonces puede pasar, pero ya en este caso la madre me advirtió de esa situación, entonces yo voy a estar presentando la nota al juzgado y a la defensoría. Ella con la defensora ya hablé personalmente, pero al juzgado también le voy a poner a conocimiento. ¿Y esto vas a esperar que se acepte o es una determinación que ya tomó usted, doctora? No, el juez por supuesto tiene, es superior a mi cargo ahora, pero yo creo que va a tener que tener en cuenta. Y si ya hay un resultado de lo que se le realiza en la fiscalía y no hay duda de lo que está diciendo, yo no creo que le vuelva a realizar. Lo que sí puede es, por ejemplo, si es que de repente no está conforme o quiere que sea por algo del Poder Judicial. Si la psicóloga recomienda que se haga la cámara jefe, entonces se puede hacer con profesionales del Poder Judicial también. Eso ya como anticipo probatorio, ¿verdad? Todo, sí, todo en coordinación, como le digo, para no estar repitiéndole varias situaciones a la niña, varias y diferentes personas, diferentes días, y ya es como que se abusa de su persona y se molestan luego los chicos. Es Bueno, difícil. muchísimas gracias, doctora, por este contacto y por los datos. También un estudio socioambiental también va a ser realizado. Estamos tomando varias declaraciones testificales también que ayudan a la investigación, ¿verdad? El esclarecimiento de lo que estamos realizando. Y también para poder preparar una buena imputación, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Pero también apuran. Y eso no se puede. Hay elementos que yo tengo que tener para bien, para no cometer errores y dejar que eso se preste a nulidades, ¿verdad? Y en este caso, la declaración indagatoria también va a ser un interesante medio, si es que declara, por lo menos. Sí, están todas las opciones, como todos sabemos, ¿verdad? Pueden venir las personas justamente. Recién estuvo la defensa de la denunciada y justamente yo le manifesté la preocupación de toda la ciudadanía, ¿verdad? Que hoy día me estaban reclamando a voces, ¿verdad? De que la señora ya se fue del país, cosa que no es cierto, ¿verdad? Tengo la dirección en donde ella está viviendo y también, como le digo, hablamos con la defensa de que está el compromiso de que ellos se presenten en el día fijado. Igual si es que ellos no se presentan, yo ya le di la oportunidad suficiente y continúo yo Investigación. mi investigación y mi imputación si es que hago ese día. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable de su parte. No, está bien, a las órdenes. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Karina Cerón es la fiscal del caso de justamente este caso que se viralizó, las imágenes donde una mujer golpeaba. Se veían por lo menos que golpeaba a una niña De 9 años. de 9 años. En realidad no tendrían que haberse viralizado por la pobre criatura ahora, Claro, pero bueno, claro. se viralizaron. Así también tomó estado público y hubo también una investigación fiscal, ¿verdad? Triste es la situación de la niña, ¿eh?
Exactamente, y algo que rescatamos de este caso es que la fiscala pide que se haga solamente unos pequeños estudios en donde se tome como ciertas las palabras de la niña y ya no se vuelva a repetir esos estudios, porque también como niños creo que es demasiado difícil estar por esos lugares. El Poder Judicial, la Fiscalía, creo que tiene que ser más en su ambiente Lo que también. pasa es que